Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen sábado. Muy buenas a todos y bienvenidos a las Carva News, que hemos tenido que hacer este sábado porque no se pudo hacer el día que correspondía. He decidido hacerlas este sábado por la mañana porque, como ayer tampoco pude hacer el cagazo, pues voy a intentar hacerlo hoy, después, ¿vale? Por la noche. Así que así ya cumplo con las dos secciones en el mismo día. Que te calles la boca, que la camisa es la camisa que tiene que ser. A ver, lo que veo yo es que se queda un poquillo raruna. Si le quito este filtro, me sale la cosa rara. Y si le pongo este filtro, me sale la cosa rara. Te como tú la carva. Cali travieso, Cali travieso. Te pongo 100. Ahí. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Bueno, voy a bajar un poquito la cámara también. Vale. Ok. Muchas gracias, Tony NC, por ese follow. Señor X, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Gracias por esos 30 mesazos tremendóngolos. Dadrup, muchísimas gracias por los 33 mesazos, por esa sub nivel 2. ¡Qué maravillosa! Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo me lleváis el sabadito? ¿Alguien más le da microcortes? Espero que no. Bocato di Cardinale. Va bien, ¿no? Perfecto. Buenos días, Cabeza Rojo. Super Tripper Niver, Lobo Aureo, Dablop, Adormenizado, Me Plaza, Glo, Pablo 7, Arma, Tita Tinta, Tinta Trin, 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 Chu Brioc, José Gómez, Chana. Hola, Malandraco, desayunando a la una, muy bien. Hola, WRP, Rabis de cuatro quesitos y Rabims. Eilex, Dani PG, Obama, Rodri MLG, Klosky YouTube, Chivito, Tomando Manzanitas y Vergüenza, Moonsoft. Pero bueno, tu Brioc, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción, gracias por apoyar este canal y ser una persona estupenda además. Israel Beams. te lo he puesto anglosajón. Siempre te digo Israel Beams, ¿no? O te digo Beams. No, es que Beams no lo puedo decir yo. Te digo Beams o Beams. César MH78, ¿qué pasa? Hola, Serpescun. Así que buenos días a todos, sigo por aquí. Esta noche harás otro directo. La idea es de hacer las noticias por la mañana para hacer el cagazo por la noche, sí. Ichillo, Macalus, Demencio. Doble porchón, sí. A mi pesar. Pero es que ayer, después de 7 horas de directo mañanero, terminé de comer, yo qué sé, a las 7 y media de la tarde o así. Me eché a las 8 y ni de coña me desperté por directo. Ni de coña.
Yo ya lo veía. Por eso dije. Por eso no di garantía de que iba a hacer el directo para la noche, porque ya me veía yo que a esa hora. Añitos ya, liebre linda. Muchas gracias por todo. Sabes que te quiero, aunque me meta mucho contigo menor que tres. Pero porque dice que yo, ¿cómo que te metes conmigo? Pues yo no lo sabía eso. Ahora me preocupo. Ginebra, muchas gracias por esa suscripción maravillosa. Gracias por esos 24 meses maravillosos. No, el horario lo tengo bien, Ilex. El horario lo tengo bien. Lo que pasa que tengo que aprender que si quiero hacer directos de mañana y después otro directo por la tarde, noche, tengo que obligarme a parar. O sea, lo de ayer de coger y ponerme a jugar al 12 minutes, tenía que haber dicho no. Paramos aquí, me voy a comer, me echo mi siesta, tal y cual. Y el 12 minutes se juega la semana que viene. Pero me pudo. Me pudo el sorreo. Mis siestas tienen que ser mínimo de una hora y media. Mínimo. Mínimo una hora y media. Para compaginar. Y no dormir siesta no es viable. No dormir siesta. Yo necesito una hora 30 de siesta. Es una cuestión biológica. O sea, es una cuestión de que no puedo rendir, si no. No puedo funcionar. Cuando me quite los kilos, me podré permitir el lujo de no echar siestas y cosas de esas. Pero ahora mismo, una hora 30 es necesaria para que mi organismo pueda resetear. Porque soy una especie de monstruo de las cloacas que hace un poco de ejercicio, mueve un poco el organismo. Y necesita descansar. ¿Eres de dormirte pronto o dar vueltas en la siesta? No, no doy muchas vueltas. Lo que pasa que también es cierto que, claro, si por la noche no duermo tampoco 8 horas. Entonces, claro, lo compenso con la siesta. Buenos días, ¿qué va con verdura? Además que soy streamer, que no tengo que dar explicaciones de nada. ¿Qué coño es esto? ¿Eh? ¿Qué pretendéis? ¿Eh? ¿Me despierto a las 6 de la mañana? Pues entonces no sería streamer. Y soy streamer precisamente para no hacerlo. Me está robando la franja de la mañana. Te contactaron. No me esperaba una actuación tan lamentable por un día que hago directo un sábado por la mañana. No me esperaba una reacción tan lamentable de una persona que está en el top 10 seguramente de Twitch España. Bueno, vale, sí, verdad, llevo toda la semana haciendo directo por la mañana, pero es que quiero jugar a algo. Dejadme que juegue algo, por Dios. ¡Carlord! Muchas gracias por esa maravillosa suscripción, gracias por esos 7 mesazos tremendos. Además, me está robando, ¿sabes? Me está robando, dice, pues. Yo robándole a él, ¿sabes? Es la gracia. Se me acabó mi sueño en Twitch. Me vine arriba. Me vine arriba, me creía que estaba en la misma liga y se me acabó el sueño. Tal como me lo concedió, me lo arrebató. Pues nada, gente, ya no hago más directos por la mañana. Ya está, se acabó. Lo hemos solucionado el problema. Por cierto, sí, se me ha vuelto a perder el... tiene una media de vida de 1,5 días. Cada vez que me pillo
un filtrito de esto para ponérselo al vapor. Tiene una media de vida de eso, de 1,2, 1,5 días. Hasta que se me vuelve a perder y ya no sé dónde lo he metido, no sé dónde está. Y ya empieza a vapear otra vez normal. No lo sé cómo puedo perderlo, pero siempre se me pierde. Buenos días, Nubuser. Precioso usted, como siempre. Además, es que encima hoy voy a hacer noticias. Que eso no lo hago los sábados. O sea, que es doble betrayal. La verdad es que me empiezo a sentir mal ahora, ¿eh? Ya veo lo que está pasando aquí. Ay, que me va a dar un ataque al corazón. Ah, bypass. Me pone... Ya veo lo que está pasando aquí. Que sí, voy a hacer la dieta, no os preocupéis. El 1 de septiembre empiezo la dieta. Mañana viene mi hermana. Con mi cuñado y mis sobrinas. Vienen de Italia. Realmente voy a comer. Intentaré comer mejor de lo que como ahora porque voy a estar con ellos y con mi madre y tal. Y cuando me vea mi hermana como estoy, va a decir: niño, ni se te ocurra pedirte un pescadito frito. Así que probablemente comeré bien estos días. Así me voy habituando al 1 de septiembre ya empezar full dieta. Has usado la God Hand del capo para subir a lo más alto y traicionarle. Hombre, la sobrina supongo yo que se lo pasará muy bien. De hecho, tengo ganas de ir a la playa para hacer mi actuación estelar. Que esa solo la puedo hacer así. Que es la del hipopótamo travieso. Esa solo la puedo hacer cuando estoy así. Y espero que se lleven un buen recuerdo. Ponerme en la orilla, ¿sabes? Como si fuese una ballena varada. Y cuando se acerque, ponerme... Y que se asuste. Creo que se van a divertir con eso. Ahora que vas a salir a la calle, podrías hacer un IRL que un calibre por la calle no se ve todos los días. Puedo intentarlo, ¿eh? Si me veo con ánimo, puedo intentar hacer un IRL en un momento dado. Ah, que lo de Italia, la verdad, pensaba que era coña lo que sabías italiano. No, no, es totalmente coña que sea italiano. O sea, es totalmente broma. Pero mi hermana vive en Italia. Y he ido muchas veces. Charlie Hook, muchas gracias por el follow. Así que si te quieres pegar un viajito a Milán y que te lleven a zona de Italia, ya lo sabes. Allí tienes una casa estupenda. Que son muy buenos anfitriones, además. Mi hermana y mi cuñado son... Mi cuñado es italiano, nacido en Milán. Y es un pedazo de anfitrión de la hostia. Te lleva a los mejores sitios. Yo puedo intentar hacer un IRL. La verdad, nunca lo he hecho. Puedo intentar hacerlo. En plan, a lo mejor, yo qué sé, de sobremesa, si voy a un chiringuito o lo que sea, de sobremesa, poner un ratito la cámara y charlar. Mi cuñado sabe hacer pizza. Mi cuñado sabe hacer todo. Sabe hacer pizzas, sabe hacer pasta como hay que hacerla, con la máquina. Sabe hacerlo todo. Cocina bastante bien, de hecho, ¿eh? La croquetita on fire. No, el hipopótamo no lo voy a hacer en IRL. Eso ya lo aseguro. Ya me cuesta trabajo
que me cuesta trabajo ir a una playa y descamisarme como para encima ponerme a transmitirlo a cientos de personas. Eso no lo voy a hacer. Hola, Trishua. También te digo, cuñado italiano doble turra. Que va, para nada, ¿eh? Para nada. Es un tío... O sea, me cae súper bien desde siempre y es un tío súper gracioso y me parto el culo con él. ¿Cómo está la liebre guapa? Besitos menor que tres. La croquetita on fire. Muchísimas gracias, croquetita, por esa suscripción. Gracias por estos 31 mesazos ya. Que te como la carita esa preciosa que tienes. Garper, va, pap. Cacahueta a la vuelta de la esquina. Puf, estás fatal, ¿eh? Un mesecito y ya tienes que empezar a echar a correr, ¿eh? Garper, pap. Muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 8 mesazos tremendos. A un mesecito de nacer en Calibristán. ¡Qué peligro! Si tu cuñado se hiciera streamer y triunfara más que tú, ¿lo odiarías? Sí, claro. Yo odio a todo el mundo que triunfa más que yo. ¿No, nunca lo he dicho? ¿O qué pasa? ¿Somos nuevos o qué? ¿Qué? ¿A quién te crees que le estás preguntando? Excepto a Alex el Capo, que es el que me tendió la mano. A él no lo odio. A él lo quiero y lo adoro. Y lo admiro, además. ¡Qué casualidad! O sea, de base, toda persona que tenga más que yo en la vida es una persona candidata a ser odiada por mí. Lo que pasa que después también puedes conocer a gente que dices tú, coño, pues mira, este se lo merece, o este lo está haciendo muy bien, o esta persona me cae muy bien, o X. Pero de base, sin conocer a nadie y sin saber nada, el odio es lo primero que se siente, en mi caso. Odio profundo. Ganas de matar. Señor Liebre, tengo unas claves para juegos de Steam que no uso. ¿Hay alguna forma de regalarlas por este chat? A ver, formas hay. Una forma es poner la clave con una interrogante y que el primero que adivine la letra que falta, un interrogante en una de las letras o de los números de la clave. Otra forma es pasármelas a mí por privado y yo las puedo sortear. Hola, piponazo. Bueno, venga, vamos a empezar ya con la noticia, que si no se nos va el tiempo. Que como muy tarde, ya sabemos que el horario top, 4 a día de hoy va a ser 4. La semana que viene, 3 y media, horario final para directos de mañana. Sí, sortear, bueno. Vamos a ver. Comenzamos las Carva News, ¿vale? Os recuerdo que el 24 de agosto comienza los eventos, bueno, los principales eventos de Gamescom, ¿vale? Con la retransmisión de Xbox principalmente, porque lo de Destiny to Witch Queen, eso que van a hacer, se lo metan por el culo. Lo de Xbox lo vamos a hacer a las 7 hora española, el 24 de agosto, martes. ¿Vale? Quiero que lo tengáis presente, que eso va a suceder. Y no quitándole más eventos. O sea, me hace gracia que yo tenga la posibilidad de quitarle tan solo un espectador.
a el dios titán Alex el Capo. Me hace gracia que tan solo lo insinuéis. Tenemos 24. Martes, 7 de la tarde, hora española. Retransmisión de Xbox. ¿Vale? 25, a las 8, hora española, peninsular, ¿eh? Una hora antes en Canarias. Gamescom Opening Night Live. Que este es el de Geoffrey, ¿vale? Este es el de nuestro amigo, que además soy caster oficial. Se lo dan a todos. Del Opening Night Live, ¿vale? Para ser caster oficial del Opening Night Live, tan solo tenéis que mandar un correo y decir: quiero ser caster de Opening Night Live. Y dice: vale, ya lo eres. 26 de agosto a las 8. Hora española peninsular. Awesome Indie Showcase. Y 26 de agosto a las 10, hora española peninsular, Future Game Show, ¿vale? Esos son los cuatro principales que haremos. El de Xbox, el Gamescom Opening Night Live, el Indie Showcase y el Future Game Show. Tenemos varias compañías que han confirmado, por supuesto Nintendo y PlayStation. Quieren seguir haciéndose, jugando a ser especiales y no van a ir, pero tenemos un montón. Desde Activision hasta, yo qué sé, cualquiera, yo qué sé, Techland, Team 17, Sega, montones de empresas, montones. Los de Yorika Studio, que me gustan mucho, también van a estar. En fin. Yorika Studio somos todos, sí. Yorika Studio, es que no es mentira. ¿Es así? ¿Cómo se llama? Todo esto, por supuesto, siempre y cuando no me invite nadie y me diga: oye, mira, ¿quieres hacer conmigo esto? Y yo le digo: por supuesto, claro que sí. No voy a dar nombres. ¿Qué hemos tenido esta semana importante? Esta semana, entre las cosas importantes que hemos tenido, digamos que posiblemente lo más llamativo a nivel usuario, a nivel consumidor, es todo, la presentación de Nintendo con el Pokémon Presents y con el Indie World, ¿vale? Que hicieron, han estado bastante moviditos en estos últimos días que nos ha hecho Carva News. Ya los vimos aquí en el canal, pero bueno, por encima, para quien no haya visto la movida, pues básicamente lo que se ha presentado han sido leyendas de Pokémon Arceus, que han puesto un tráiler, el gameplay. Han presentado el Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente. Agárrame los huevos y acércate a los dientes. Que han presentado nuevos detalles jugables. Pokémon Unite, que va a salir el 22 de septiembre. Para móviles, ¿vale? Pokémon GO, que celebra su quinto aniversario metiendo los Pokémon de Galar, que son dos perros. Pokémon Café Mix, que se renueva y se llama Remix. El Master X, que celebra su segundo aniversario. Y de lo de Indie World, pues presentaron varios juegos, del cual el más importante para mí, o lo más importante que se presentó, fue la fecha por fin de lanzamiento ya del Eastward, del nuevo de Chucklefish. Ya está. Lo comento por encima, para quien no lo haya visto, que lo sepa. Vamos a cosas turbias, por favor, que no pueden faltar. Ubisoft Singapur.
responsable de Skull and Bones, es investigada por discriminación racial y acoso sexual. Volvemos otra vez a continuamos con la movida de destapar empresas, destapar estudios, que está mal que pase, pero está bien que se destape y que la gente empiece a pronunciarse por las cosas que van pasando dentro de la industria. Un organismo de vigilancia se centra en el estudio tras la denuncia sobre un ambiente tóxico de trabajo. Según comenta, hay unos 500 empleados en el estudio este de Ubisoft Singapur. Y comentan pues que ha habido desigualdades, ¿vale? Aparte del ambiente tóxico, ha habido desigualdades por raza a la hora de cobrar, ¿no? A la hora de los salarios. Básicamente, supongo que se refiere a que los empleados que vengan de estudios extranjeros y que sean blancos cobrarán más que los que sean autóctonos de allí de la zona, seguramente. Así que eso es lo están denunciando. Y aparte, situaciones de acoso por parte de los superiores a los empleados. Que ya sabemos que en otras ocasiones no hemos dicho que hay acoso y no tiene por qué ser especialmente sexual, pero en este caso, por lo visto, el acoso incluso ha trascendido al ámbito sexual con algunos empleados. Así que han firmado más de 1,000 trabajadores ya una carta con el tema de Ubisoft a nivel general para que intenten arreglar esto y que Guillemot deje de publicar comunicados pidiendo perdón y que arregle las cosas de verdad, que no lo está haciendo. Continuando con las movidas de las empresas. Esto no me va a salir bien, pero bueno, más o menos se ve. Blizzard continúa con los despidos, bien, y por lo visto ahora se ha cargado al director y el diseñador de Diablo 4. En declaraciones a Kotaku, Activision Blizzard ha confirmado y hecho oficial el despido de Luis Barriga, Jis McCree y Jonathan LeCraft. Bastante raro el apellido LeCraft. Es como de mentira, ¿no? Blizzard no ha revelado los motivos de los tres despidos, pero todo parece indicar que están relacionados con la demanda por abuso y discriminación sexual. Jis McCree, que da nombre al personaje homónimo de Overwatch, o sea que McCree viene de esa persona, el nombre, es una de las personas que aparece en la foto de la llamada Cosby Suite, que ya lo vimos en las noticias, que era una especie de habitación que tenían reservada, una habitación de lujo, donde se supone que gente como Alexa Afrasiabi, el director propio del World of Warcraft y otros cuantos, pues tenían noches locas. Cuando había ciertos eventos y ciertas cosas, pues pasaban noches locas allí y no se sabe lo que pasaba, pero se intuye. Pero eso para el juego mal, creo yo, aunque con estas cosas que le jodan al juego. Aún así, no es buena noticia para el juego. No, para los juegos y para la empresa, evidentemente, no es buena noticia de primeras. Porque si una empresa de este tipo es verdaderamente se consigue limpiar y deja un poco las conductas tóxicas y tal, pues mira, de cara al futuro, para la empresa será mejor. Y de cara al futuro, para los juegos que se desarrollen en esa empresa, posiblemente si los empleados están contentos, se desarrollen mejor los juegos. Porque en una empresa, cuando los empleados están a disgusto, siempre van a salir las cosas peor. ¿Crees que se limpiará? No lo sé. No lo sé. La verdad, creo que es la primera vez. Creo que es la primera vez que salta una noticia con la magnitud que ha saltado en Activision Blizzard, que está repercutiendo a otros estudios grandes, y no sé qué es lo que puede salir de aquí. A mí me encantaría que verdaderamente esto cambiase un poco el futuro del trabajo de la gente que se dedica al desarrollo de videojuegos. Me gustaría, para bien, y que para las empresas también, pues ya de base, a la hora de constituirlas, se presentasen unos red flags y que no se permitiesen ciertos comportamientos y ciertas cosas de partida ya. Esa promo de Coca-Cola me desconcierta. Estoy hablando con la botella aquí, ¿no? Red flags. Red
Red Fresh, Fresh Flags Red. Mmm. Ojalá, ojalá que vaya pasando en todos sitios. Hay muchos estudios que no hacen nada de eso y no tienen por qué preocuparse en absoluto y hacen juegos estupendos. Y muchos empleados que son empleados normales y corrientes y no tienen por qué preocuparse por estas cosas. Pero los que hayan hecho mal las cosas, coño, que lo paguen. De hecho, mira, fíjate qué maravilloso sería el mundo si esto que está pasando en las empresas de juegos saltase a las tecnológicas. Y de las tecnológicas saltase ya a todas las empresas. Y que se pusiese el foco de atención en todas estas cosas, porque esto se vive en cualquier empresa. No es exclusivo de empresas de videojuegos. Se vive en cualquier empresa. Yo he estado en empresas donde se practicaba el acoso por parte de jefes y de gente con más cargo a gente más pequeña y gente que tiene menos cargo. Y donde se promovía la toxicidad y donde se promovía. O sea, ojalá salte a todas las empresas, la verdad. O sea, evidentemente hay cosas que no se van a cambiar. Hay cosas que no se van a cambiar, como hay cosas o que son más difíciles de cambiar, como las grandes desigualdades que existen y ciertas cosas, porque eso lo da también el dinero y el poder, pero al menos que haya unos mínimos establecidos que no se pueden pasar y que te caiga un puro de la hostia si te pasas un milímetro de esa línea. Sinceramente creo que el problema de esto viene de que la sociedad sigue viendo los videojuegos como cosas para niños y no toman nada de esto en serio. Pero ¿de qué te quejas si trabajas haciendo juegos y cosas así? Cuando estos problemas los hay en cualquier sitio, pero si no te tomas en serio un puesto de trabajo, pues pasan estas cosas. Bueno, hoy en día no sé yo si se ve, exactamente igual. Al menos ya la gente de mi generación y un poco para arriba ya lo ve distinto que a lo mejor la de nuestros padres o la de los abuelos, sobre todo. Pero puede todavía quedar un poco de eso. Sí, sobre todo eso, un mundo que todavía es un mundo que se ha construido en unos cimientos muy, muy machistas, muy de grupito de amigos que montaba su empresita y que han mantenido ese sistema, digamos, hasta que se han convertido en megacorporaciones. Y eso no se puede congeniar. O sea, tú no puedes hacer las mismas bromas, los mismos comentarios y tratar a la gente de la misma forma si estás con tres amigos que os conocéis de toda la vida como si estás con 500 empleados. Y yo creo que ha sido una transición que no han sabido adaptarla. Y eran gente que venían rebotadas por la sociedad también, pues hay que tener en cuenta que los que montaron en su día empresas como Blizzard eran gente que estaban marginados socialmente, que eran los nerds, que eran gente, los frikis, la gente que estaba desde, y sobre todo en América y en sitios así, que ya tenían su figura y su etiqueta puesta desde que eran adolescentes, y esas cosas después salen si les das poder y dinero. Entonces, claro, hay que cambiar un poco esa movida. Si tuvieras que olvidar un videojuego para volver a jugarlo, ¿cuál sería? Nerds como Internet. Un juego que olvidar para... Es difícil, ¿eh? Hollow Knight, sí. Mass Effect 1 podría ser uno de los que me molaría olvidar para volver a jugar. Podría serlo. No
No sé. Oblivion también, a lo mejor. Volver a experimentar lo que experimenté cuando empecé con Oblivion. Con un Deus, con el primer Deus Ex. Bueno, el primero de los nuevos, quiero decir. No sé, hay muchos juegos. Hay muchos juegos. Aristoputas, desde luego que no, porque no lo he jugado. Yo antes que Skyrim, Oblivion. Fíjate lo que te digo. Pero vamos, serían muchos juegos. El World of Warcraft, por ejemplo. El mismo World of Warcraft. O sea, volver a experimentar de cero las sensaciones de World of Warcraft. Porque claro, tendría que olvidar, para volver a experimentar las sensaciones de World of Warcraft, tendría que olvidar toda mi experiencia de juegos online. Toda. Porque World of Warcraft es el primero que yo dije, hostia, que puedes hablar con la gente. Hostia, que la gente va andando por el mundo. Y te puedes parar y charlar con este y con el otro. Pues tipo Skyrim, pero sin ser Skyrim, un juego gratuito con el motor gráfico de este juego llamado Enderal. Dicen que está muy bien. Me lo voy a apuntar. A ver si hay trailer y lo ponemos al final. Enderal trailer. Juego hace 5 años que salió, ¿eh? El trailer, digo, de lanzamiento. Ah, después lo revisamos. Vale, más noticias de empresas feas que hacen cosas feas. A ver, esto lo voy a poner por aquí. Google pagó a fabricantes de móviles por no instalar tiendas de apps y a los desarrolladores por quedarse con la trabajando o haciendo los productos en la Play Store, ¿eh? Todas las movidas del juicio antimonopolio de la Epic Store y todo esto, pues va dando pie a que vayan saliendo cositas de las prácticas para que veamos que no solamente hay una empresa que lo hace, que mira por su propio ombligo y que hace siempre que puede la zancadilla a las demás, sino que esto estamos llenos de todo. Google consideró asociarse con Tencent para controlar o adquirir Epic Games. O sea, Google consideró pactar con el demonio con tal de quitarse de en medio a Epic Games y comprarle Fortnite. Ahora están saliendo todos los documentos judiciales y se están empezando a ver, pues, cosas de este tipo. Cuando llega el momento, aquí no hay enemigos ni hay nada. Cuando llega el momento, se hace lo que haga falta para destruir al otro. Y eso es lo que está denunciando Epic, que también ha hecho cosas feas. O sea, que no quiere decir que ellos tampoco, pero que es lo que están denunciando. ¿Para qué quiere Google Epic? A ver, Google fue demandada por Epic por prácticas de monopolio. Entonces, claro, bueno, de hecho Epic demandó a Google y ha demandado a Apple también. Por el tema de que no podían llevar su propia tienda con Fortnite y tenían que ceder, pues, una serie de porcentaje a las empresas como Apple o como a Google por las transacciones que se hacían. A la compra de pavos, en la compra de no sé, de las movidas que hay dentro de microtransacciones dentro del juego. Y entonces, pues, se ha metido en una batalla legal contra ellos porque le obligaba a poner más caro el precio de las cosas en las tiendas de esta gente, de Google y de Apple, frente a la tienda propia que tenían ellos. También se metieron con Google, sí. Entonces Google, para quitarse de en medio este juicio, para quitarse de en medio problemas, cuando ya inició todo el proceso, dijo, pues voy a ver cómo compro Fortnite y a tomar por culo.
le salía más barato comprar Fortnite que meterse en el en los problemas que le acarrea el juicio. Scalf Whippity, muchas gracias por esos follows. John Amendal, gracias por ese follow también. Llama antes de que te llamen, efectivamente. Darkin también, muchas gracias por el follow. Lo chungo es que ahora mismo que los móviles no llevan la Play Store es el problema. Hay gente de cierta edad que ya no se adapta a un sistema para móviles que no se basa en el ecosistema de Google. Claro, pero que eso lo hacen todos, ¿eh? Ahora el nuevo Windows, o sea, el nuevo Windows creo que también te pone más difícil, por ejemplo, que cambies el navegador por defecto. O sea, siempre van a intentar, dentro de las lagunas legales que tengan, van a intentar siempre que te adaptes a su sistema y utilices sus productos. Que ya después, cuando vengan las demandas y vengan las historias, ya dicen, ah, bueno, vale, vale, perdón, perdón. Pero ya la gente está habituada a eso. Y ahora le quitan la Play Store y la gente va a buscarla. Porque dice, coño, que es que quiero pillar las cosas por aquí. En fin. Nuevo ataquito. He puesto al principio todas las noticias que dan mal rollo. Roblox ha sido acusada de explotar a jóvenes desarrolladores. ¿Cómo? No es que haya sido una cosa de explotarlos dentro de la empresa de la propia Roblox, sino por las prácticas o por el ecosistema que ha creado a la hora de desarrollar juegos dentro de Roblox. Por lo visto, la forma en la que está en la que Roblox promociona portada los juegos que se hacen dentro de Roblox, los gastos que conlleva hacer un juego dentro de Roblox, el tener su propio sistema de ads, ¿vale? De anuncios para promocionar tu producto, la cantidad de dinero que se lleva, que es muy superior a las de otras plataformas por publicar algo con ellos. Hay una serie de cosas que hace que los chavales jóvenes que juegan a Roblox y que se quieren poner su propio juego, le están bombardeando con que van a ganar dinero fácil con eso. Y cuando se meten en eso, acaban entrando pues en un bucle en el que se ven continuamente teniendo que trabajar para sus juegos, continuamente teniendo que invertir dinero para sus juegos, y encima Roblox no les deja cobrar nada hasta que no generan $1,000 de Robux, que supongo serán al cambio $1,000 normales. Con lo cual, con esa gente que no termina los proyectos y con esa gente que los acaba dejando y con la constante con el constante trabajo de mucha gente joven, pues está haciendo mucha pasta, evidentemente. Tú puedes retirar ganancias, por ejemplo, como ejemplo el MMO de Second Life, donde tú puedes hacer movidas similares y tú podías retirar ganancias a partir de $10, no de 1,000, como pasa con Roblox. Al cambio se queda en $350. 1,000 es lo que te cuesta comprarlo. Así que es una cosa un poco pillada por los pelos, ¿vale? Pero se entiende. Se entiende que hay un tipo de intención de darle unas falsas esperanzas a gente joven para que se metan en eso y después tenerlo ahí trabajando como monos y aprovecharse de los que tiran la toalla también y tal, ¿no? A ver, otra cosita. ¿Y por qué coño me estás pillando las cosas como te sale de los huevos? Que no lo entiendo hoy. Intel Arc es el nombre de las GPUs de alto rendimiento con ray tracing de la compañía. Intel anunció en el día de hoy que su primera familia de GPUs dedicadas se lanzará bajo el nombre de Intel Arc
También reveló que la haya conocida, bla, 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 bla. Adaptadas todas, por supuesto, a plena compatibilidad con la API de DirectX 12 Ultimate. Y además con una propia tecnología de supermuestreo que va a ser una cosa especie similar a la de NVIDIA DLSS. Con lo cual, esto lo que no sé, porque aquí lo que me huele a mí, es que Intel está intentando meterse en el mercado ya de tarjetas, ¿no? Quiero decirte. Porque Intel siempre ha trabajado a nivel de chipset y a nivel de meter integradas y tal. Pero esto ya huele a que Intel está trabajando en meterse en el mercado de tarjetas para competir directamente con NVIDIA con sus propias tecnologías. Está intentando. Muy bien, pues nada, doble ruleta. Se rumorea que hay 5 gráficas ya diseñadas. Bueno, a ver, no lo veo mal tampoco, ¿eh? Estas gráficas llegarán durante el primer trimestre de 2022. ¡Hostia, cómo ha sonado esto! ¿Cómo ha sonado así? Ha sonado metálico. Pedro Sánchez, ha sonado metálico, me ha hecho metálico. ¿Cómo ha sonado así? Quería hacer esto. He hecho viento metal, me ha hecho metálico el perro Sánchez. Pues nada, podemos esperar para el año que viene tarjetas de Intel compitiendo con NVIDIA y con AMD. No es malo. O sea, que haya 3 grandes competidores siempre es bueno. Para los precios y para todo. Harry Peluche, muchas gracias por ese follow. Darkling GGZ, también muchas gracias por el follow. El estudio de Outrider... decepcionado con Square Enix, todavía no han cobrado royalties por el juego. People Can Fly cree que ya deberían haber cubierto sus costes, pero Square no comparte las unidades vendidas. Por lo visto, el tema de royalties va a partir de que se generan beneficios con el juego, pero los zorros de Square Enix no comparten, cosa que me parece totalmente loquísimo, o sea... El publisher no le comparte los datos de ventas. Y dices tú, bueno, pues fantástico, ¿no? Ellos estiman que estará entre 2-3 millones de copias vendidas. Y que eso sería lo rentable. O sea, para que el proyecto sea rentable sería eso lo que tendrían que haber vendido. No sé cómo han ido las ventas. Hay sitios donde se pueden más o menos estimar, que supongo que lo habrán mirado ellos antes de quejarse. Pero me parece increíble que el propio publisher no les diga, oye, pues mira, habéis vendido tanto, pues tenéis esto. Yo creo que están callando para guardarse ese dinerito y ya después dárselo más adelante. ¡Agua, agua! Tenemos unos cuantos estudios nuevos... que han salido en estos días. Tenemos ex de Riot Games, que han creado un nuevo estudio llamado Vox Dragon, que están trabajando en una nueva IP que no se sabe muy bien de qué va a ir. Tenemos a gente que ha sido despedido de Google, trabajaban en Stadia y han montado un estudio que se llama Raccoon Logic. Gente de Ubisoft, de EA y de Warner. Y que de hecho se han quejado ya, nada más montar el estudio, han empezado a llamar cobardes a los directivos que hay de los AAA. Con lo cual, fantástico, se están abriendo un camino maravilloso, nada más empezar. Básicamente lo que dicen es que están muy preocupados por los gráficos y por las hojas de cálculo y no se atreven a arriesgar y que no se atreven tal, pero bueno, a ver... no sé, primero haz un juego, ¿eh? Haz como le pasa al de... me acordaré del nombre. Al de A Way Out, joder. A Joseph Fares. Saca un juego primero y después te cagas la puta. Que al menos la gente diga, oye, pues mira, tienes razón, ¿sabes?
Hassan Carapanno. Otro estudio nuevo que ha salido. El director de Spec Ops The Line trabaja con el guitarrista de Nine Inch Nails, que es un buen grupo, o sea, que yo lo he escuchado más de una vez, en un juego de terror. El estudio se llama Ace Out. Ojos para afuera. Bastante llamativo, la verdad. No se sabe de qué va a ir el juego, pero, coño, no sé. El de Spec Ops The Line hizo un buen juego en su momento. Y el guitarrista de Nine Inch Nails supongo que será para meter en la música. No creo que se vaya a poner a diseñar niveles, pero también hace bien su trabajo, ¿sabes? Para los que seáis developers, Epic Game Store ya permite a los estudios autopublicar, aunque están en fase beta todavía. Los dueños de Fortnite pondrán atención a que no se cuele shovelware en su tienda digital. Bueno, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Pero ya se abre un poco la veda de a que entren más juegos en la Epic, y con el tema de la autopublicación, como ya tienen otras tiendas. Y también que entre más mierda. Pero bueno, ya lo iremos viendo. No sé si ponen precios o algo, pero no, aquí no lo pone la noticia. A ver, lo cual, se trata de una propuesta similar a la de Steam Direct, la cual permite a los estudios publicar juegos en la tienda previo pago de $100. Aquí Epic no ha mencionado nada de pagos. No ponen nada de pagos. No significa que Epic vaya a dar rienda suelta al shovelware, los denominados juegos basura que proliferan en algunas tiendas y que Tim Sweeney ha utilizado para criticar Steam en el pasado. Ya veremos. Ya veremos. Que aquí, cuando vemos los billetes, se nos olvidan las cosas muy rápido, ¿eh? Este bug de Steam permitía generar dinero infinito para la tienda, pero no os emocionéis, ya lo han arreglado. Perdona, no soy un delincuente. ¿Has asumido que soy un delincuente? Valve recompensa con $7,500 al hacker que lo descubrió y esperan trabajar con él en el futuro. Por lo visto, había un bug que, por desgracia, no hemos descubierto ninguno de nosotros. Había un bug en el que si te ponías... Si te creabas una cuenta o un correo con la palabra 100, el número 100 seguido de la palabra amount, a través de una plataforma de pago de Smart to Play, podías hacer una paranoia en la que si pagabas $1 para meter en tu cuenta de Steam y digamos que podías interceptar ese pago, ese envío, y modificarlo antes de que se hiciese efectivo y ponerle la cantidad que tú quieras. Y podías ponerle 2 millones. Y entonces en tu cartera de Steam, por valor de un dólar, tenías 2 millones de dólares para comprarte toda la tienda de Steam entera. $7,500 le han dado al hacker que les ha quitado de en medio un problema multimillonario. Muchas gracias, Steam. Al menos han dicho que quieren trabajar con él en el futuro. A ver si al menos le ofrecen un buen puesto de trabajo o algo. Incluido el Aristoputas, te lo puedes comprar. Pero ¿para qué habla el tío ese? Porque el tío forma parte de una especie de grupo, no sé si de Reddit o de dónde, que son como hackers honestos. Es un foro de hacker ético que se llama Hacker One. Igual no tiene nada que ver con Reddit, igual es un foro aparte, una página web. Hacker One. A ver, Hacker One. Sí, es una página web. Es un grupo de gente que hace hackeo ético. Que en realidad es que el hackeo es ético de base. La gente que hace perrerías no son hackers. ¡Son crackers! Eso me lo enseñó a mí la Raregas. La revista Raregas de hackers de los años 90.
Y Angelina Jolie también me lo enseñó, siendo el papel más sensual que ha tenido en su vida, que es en la película de Hackers. Qué guapa estaba en esa película. Qué guapa era. Bueno, a ver, sigue siendo. Lo que pasa es que ya se ha operado mucho y ya se ha puesto distinta. Un placer, Cabeza Rojo. Que te pases por aquí. Muchas gracias. No, Pelleja precisamente no está ya. Porque no para de tirársela bien. Ya empezamos con la Hornigail. Perdón. Bueno, vamos a una noticia que os va a hacer mucha gracia. Ya sé por qué me salía esto así. Porque tenía puesto la barra de... Ahí está. En PlayStation tampoco saben si abandonan. Es más de lo que aparenta. En PlayStation no saben qué está pasando. Shuhei Yoshida supervisa los estudios indies externos en PlayStation, pero no sabe que se esconde tras abandono. ¡Venga ya, hombre! ¡Vete a tomar por culo! ¡Yoshida! ¡Que te pire ya, hombre! ¡Te vaya al carajo! El que supervisa los estudios externos no sabe de qué van los juegos, ¿no? ¡Venga, hombre! Pero además que lo ha dicho, que no es mentira, que tengo aquí un tweet. Tengo aquí el tweet del cabezón. Tengo aquí el tweet del cabezón diciendo: ¡Ey! ¡Listos para Hades! No sé cuánto. Y le pregunta a uno: ¿puedes confirmar o negar que Abandoned es algo más de lo que estamos viendo? No. No tengo ni idea. No tengo ni idea, dice. Evidentemente no voy a leer los comentarios de abajo diciéndole, pero tú eres gilipollas del culo, ¿qué te pasa? No voy a leer los comentarios de abajo porque la gente se ha puesto un poco violenta. Pero, tío, o sea, no contestes. No contestes. Para contestar eso, no contestes, porque si lo propio de los estudios, es el propio que controla los estudios externos, indies de PlayStation, te dice esto, lo que te hace ver es que tienen toda la idea del mundo y no quieren decirlo. Porque otra cosa ya... Es que otra cosa no me entra en la cabeza. Con lo cual, Kojima confirme una vez más. Es que no puede ser. Sigue la conspiración. La gente de Twitter violenta, ¿tú crees? Porque yo no recuerdo haberte insultado. Otra de las cosas que ha pasado esta semana también, aparte del comentario de mierda de José Gómez. qué broma. Otra de las cosas que ha pasado esta semana es el anuncio de CD Projekt con su Lightware que han hecho, que me lo estuve viendo, y donde presentaron pues la 1.3, que se supone es el mayor parche que han hecho hasta la fecha, donde se han incluido por primera vez DLCs gratuitos. Cuando decimos DLCs, no todo el mundo pensamos que se van a incluir pues contenido descargable, como misiones nuevas, que te amplían un poco la experiencia y tal del juego. En este caso no va a ser eso. En este caso los primeros DLCs son un cambio de apariencia, un coche, un par de chaquetas y poco más. Pero sí es cierto que el parche es el más grande hasta la fecha, porque aunque no sean cosas tan visibles o tan llamativas, son cambios, son 400 puntos que se han cambiado, modificado o arreglado dentro del juego. ¿Significa esto que Cyberpunk se puede jugar ya? No. Todavía no. ¿Por qué? Porque no necesitan 400 cambios. Necesitan 400 millones de cambios para llegar a ser ni siquiera lo que prometieron que iba a ser, sino para llegar a ser algo que verdaderamente cumpla la expectativa de la gente. Y eso es así. The Great Banker, muchas gracias por ese follow. ¡Facts! Así que nada, hay que seguir esperando. Yo lo tengo ahí, desde que salió,
esperando el juego a que me digan ya se puede jugar de verdad. Ha puesto un coche que está muy chulo, las cosas como son. Y el juego se ve de la hostia, las cosas como son. Pero todavía falta. Y espero que sigan trabajando, ¿eh? Espero que sigan trabajando. Espero que sigan haciendo movidas, arreglando historias y que verdaderamente acaben teniendo un juego que sea al menos una cosa que no sea indecente. Que sea una cosa al menos que ellos estén orgullosos de tenerlo y antes de publicar un The Witcher 4 y antes de meterse en otras cosas. Porque eso es una mancha que no quiere tener ese estudio. ¡Power! Muchas gracias por ese follow. Ryuhins, yo lo jugué y no me daba problemas. Pero el tema es que el juego tiene que estar bien para todas las plataformas en las que sale. Y sí es cierto que en muchas otras plataformas salió que era una puta vergüenza. Vamos, de hecho en todas las demás plataformas salió que era una puta vergüenza. Después corrigieron un poco rápido lo de las consolas de Next Gen, pero aún así quedan cosas por corregir. Y todavía las consolas de generación actual no lo saques. O sea, para sacarlo así, pues no haberlo sacado. Ahora tienes que comértelo con papas. Eso seguramente tuvo que ver más el publisher que el propio estudio de desarrollo, pero... Empecé siempre ha estado mejor que en el resto, pero aún así me he encontrado mucha gente en PC que lo ha jugado y que hay ciertas cosas que, por ejemplo, lo de la policía, que hicieron una medio corrección con el tema de lo de la policía para que no te apareciesen detrás tuya en lo alto del Empire State, sino que te viniese una especie de dron y después viniese la policía, pero aún así se puede mejorar. Que este juego es un título que tiene muchos millones invertidos y que son gente que han hecho juegazos. Yo creo que se puede mejorar la IA en general del juego, se puede mejorar. El tema de la conducción está bien, se ha mejorado incluso, pero es verdad que, por ejemplo, todavía uno espera una conducción donde el vehículo sufra y donde las colisiones estén perfectas, ¿sabes? Uno espera una conducción elevado a lo que el título debería ofrecer. Fíjate que yo no soy de los que ataca tanto el combate cuerpo a cuerpo, ¿eh? Que yo lo considero secundario. Pero en el combate cuerpo a cuerpo sé que hay mucha gente que espera mucho más. Hay ciertas cosas que deberían corregir, deberían mejorar y deberían dejarlas muy pulidas. A mí me da mucha pena, ¿eh? Yo de verdad, y yo he defendido el juego a tope, pero me da muchísima pena que verdaderamente haya cosas que lo lastran, porque yo creo que podría haber sido un pepinazo tremendo de juego, porque la ciudad es preciosa y la historia es una historia muy buena y verdaderamente se podría haber sacado mucho más jugo, y espero que al final acaben puliendo las cosas para que el juego sea un buen juego, se quede en un juego bueno, que lo puedas disfrutar a tope y que con DLCs y tal metan contenido extra, metan movida extra, que también le den más vida a esa misma ciudad o amplíen incluso el espacio de jugable y que verdaderamente salga una cosa que digas tú, coño, hostia, qué pasada, ¿no? Estoy viviendo en un mundo cyberpunk, estoy disfrutándolo al 100%. Ojalá. Kratoniano, muchas gracias por el follow. Vamos, yo soy súper fan de CD Projekt y de Cyberpunk, que yo si me quejo con un dolor en el pecho tremendo, ¿eh? O sea, para mí quejarme de esto es que me duele. Pues yo quería tanto esto. Venga, José Gómez. Tenía que haber salido el año que viene. Así de claro. Tenía que haber salido el año que viene. No, si te puede gustar perfectamente, Lavín. Te puede gustar perfectamente. Yo no digo que el juego no lo puedas disfrutar a día de hoy. Simplemente que hay cosas que molaría que las puliesen. Otra noticia. Fallout 76, fecha de lanzamiento de Mundos de Fallout. Su próxima gran actualización. ¿Por qué comento esta actualización de Fallout cuando no suelo comentar ninguna? Porque esta es en la que Bethesda va a intentar meterse ya en los servidores. Va a intentar ya ofrecer a la gente opciones de personalización para que puedan
montar sus servidores privados. Y esto nos puede interesar. Nos puede interesar porque si verdaderamente se pueden modificar los servidores para adaptarlo a la experiencia que uno quiera tener y tal, y te ofrecen la posibilidad de incluir mods y de incluir movidas, pues a lo mejor sí puede interesarnos montarnos un servidor de Fallout 76 para el canal. Ahora que estamos ahí, que no sabemos muy bien qué juego tirar, pues mira, a lo mejor este le puede dar lo que necesitamos. Fallout 76 es un claro ejemplo de que con el tiempo terminaron dando un producto bastante más decente a lo de lanzamiento. Sí, No Man's Sky, por ejemplo. No Man's Sky se partieron los cuernos trabajando, porque no tenían contenido. O sea, es que no tenían contenido cuando lo lanzaron. Y fíjate cómo está a día de hoy, que es un bicharraco de juego con 1.000 millones de opciones, ¿sabes? Fallout 76 Roleplay. Yo lo veo, ¿eh? Si verdaderamente te dan opciones de personalización y verdaderamente como parece que están haciendo con esta expansión, lo veo, ¿eh? 8 de septiembre, además. Esta descarga busca dar rienda suelta a la imaginación de los supervivientes de Fallout 76 para poder personalizar el videojuego a su gusto. Así, este modo incluye una amplia variedad de ajustes que os permitirán construir camp en áreas que hasta ahora estaban restringidas, e incluso eliminar la necesidad de electricidad cuando preparéis vuestro rincón de construcción perfecto. ¿Que os encantan las mecánicas de supervivencia del Fallout 76? Pues complicaos aún más la vida editando los ajustes de combate JCJ, la dificultad del juego. Y eso no es más que un par de ejemplos de todo lo que ofrece mundos de Fallout. Además, van a incluir mundos públicos. El propio Bethesda va a incluir mundos públicos para que la gente pueda jugarlos. Y ya después los mundos personalizados, que los monta la gente como quiera. Lo que no sé si te dejarán montarlo en un servidor aparte. Eso es lo que no estoy viendo yo aquí. Los primeros son una serie de experiencias de rotación disponibles. Y lo segundo supone una evolución completa de las opciones de personalización que hay en los servidores privados existentes de Fallout 76. Vale, sí, sí. A ver qué tal. A ver, a mí me haría bastante ilusión poder jugarlo y disfrutarlo, porque el juego a día de hoy parece que está bastante mejor ya. Y tiene muchas más opciones. Imagínate, estaría bastante guapo rolear, ¿eh? En ese juego, ahora que lo pienso. Si te puedes montar tu casa y tienes tus misiones y tienes tus movidas, puedes montar eventos para el servidor y tal, y rolear entre todo eso roleando, puede estar muy chulo, ¿eh? Yo he visto gente haciendo roleplay en Fallout 76 y está muy chulo. Tiene que estar guay. El nuevo evento gratuito de Fortnite es como Among Us, pero pudiendo convertir en banana a los rivales. Fortnite Impostors pone a 10 jugadores en liza, con 2 de ellos como impostores que tendrán que sabotear el lugar. Los creadores de Among Us se sienten desamparados ante el nuevo modo impostores de Fortnite. ¿Qué sentido tiene ya el crear nuestras propias historias y contenidos? Se preguntan en Inner Slot. A ver, un poco dramático, ¿eh? Un poco dramático. Es cierto que te lo han copiado, pero tampoco hagas el drama de la vida. O sea, te has hecho multimillonario por un juego como Among Us. No digas ahora qué sentido tiene vivir, ¿eh? Qué sentido tiene seguir haciendo cosas. Aparte que es que no tiene nada que ver. Yo creo que no... O sea... cargar Fortnite y meterte en un evento y toda la movida, vas a compararlo con cargar el Among Us, que se carga, que eso es una cosa de 2 segundos y que todo el mundo lo tiene. Yo qué sé. Voy a poner el vídeo de cómo lo han presentado. A ver si no se me rompe el PC, porque está empezando a hacer tontería y le voy a tener que pegar un puñetazo. Vamos a ir dándole un aviso al ordenador. The Private Life, Ricard, muchas gracias por esos follows. Run things successfully for thousands of years. Esta es la presentación del modo impostor. The imagined order, facing crisis after crisis, without a single failure. But since Jones betrayed us, now it's clear.
He wasn't working alone. La verdad es que no presentan mucha cosa, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno. Ahí está. Nada más producirse el anuncio de Impostores, la directora de la comunidad de Among Us, Victoria Tran, comentó en las redes sociales que hubiera estado muy, pero que muy bien colaborar con Fortnite siempre en tono de lamento. Es decir, copiar las mecánicas de juego vale, no son algo que debería estar limitado, pero usar al menos una temática o una terminología diferente haría las cosas más interesantes. Poniendo imágenes de tristes, de verdad, tío. O sea, ya está, ¿no? Ya está. Se acabó. Esto para lo que os guste el Halo. Tengo noticias buenísimas. Porque Halo Infinite saldrá a la venta sin campaña cooperativa ni modo Forge. La campaña cooperativa de Halo Infinite llegará aproximadamente 3 meses después del lanzamiento. Y el modo Forge 6 meses después. Forge. Se llama Forge. Voy a llamarlo Forge, ¿no? Halo. De verdad, si digo Halo, digo Forge. Tienes razón. Halo Forge. Halo Forge. No pasa nada, está en el pass. No sé. A ver, a mí no me afecta en nada porque yo los Halo no los juego. Pero para que lo sepáis. También han salido rumores que parece que ser bastante ciertos de remasterización de GTA 3, Vice City y San Andreas. Un GTA Remastered Trilogy. No sé cómo lo veis vosotros de necesario. Yo creo que... Yo creo que no es necesario, pero no me parece mal movimiento. Porque saben que el juego, el próximo GTA, va a tardar. Saben que están exprimiendo muchísimo la gallina de los huevos de oro con el 5. Y saben que mucha gente va a entretenerse con un Vice City. Porque el 3, bueno, pero con un Vice City y sobre todo con un San Andreas, habrá mucha gente que se va a entretener, creo yo. Si es remaster, es con el mismo motor. No es un remake. No te van a hacer como en el Final Fantasy. Te van a poner el mismo juego, pero con las texturas que se vean mejor y con un poco mejor iluminación y tal. Y ya está. Pero, no sé. Yo creo que habrá gente que le dé al San Andreas, sobre todo, habrá gente que le dé con el remaster. ¿Pero harán alguna vez algún GTA nuevo? ¿Seguirán rumiando y reusando los mismos hasta el infinito? Yo creo que van a seguir rumiando y reusándolo porque sigue estando en los top de ventas. Si es que pasaron por Epic y han aumentado las ventas. O sea, GTA, con todo el tema del roleplay y del movimiento que tienen en Twitch, sigue siendo entre el top 5. Ahora mismo creo que está el número 2 o 3 de los más vistos de los streamers. Entonces, claro. Cuando pasaron por la Epic, que pusieron el GTA V gratis, la Epic Game Store ganó 7 millones de usuarios gracias a eso. O sea, imagínate si queda público todavía que puede comprar GTA V. Ganó 7 millones de usuarios. Y cuando lo retiraron la oferta de gratuito, hubo
un aumento de las ventas muy grande para la gente que quería seguir continuando jugándolo con el online y con sus movidas, que supongo yo que con lo de la Epic no les permitiría. No sé qué movida habría, pero hubo un pico de aumento de ventas también. No sé si es que no se lo permitía o simplemente que como que no llegaron a la oferta y querían tenerlo y lo compraron igualmente. Es que generan muchísimo dinero GTA. Y además, Rockstar hace los juegos para que generen muchísimo dinero. Rockstar hace los juegos para que estén 10 años generando dinero. El GTA V salió en 2013. Es que muy fuerte, tío. 2013. Hasta, o sea, es que va a estar hasta 2023 sacándole dinero. Es que está clarísimo. Ya hace tanto y tanto, joder, y tanto. 8 largos años. Y todavía está el top. Dick Smile, muchas gracias por el follow. Best Hulks, también, gracias por ese follow. En fin. 2013 cuando salió. En PC saldría después, claro, evidentemente. Evidentemente. Y cuando sean 10 volverá una edición especial. Hombre, pues ya estás viendo lo que están haciendo con el San Andreas y con el Vice City y el GTA 3. Le hacen un remaster y listo. Musca hacía vídeos de GTA 5, fíjate. Fíjate si hace tiempo. Toma, un huevo. El videojuego de Occultist representará a España en Europlay Video Games Contest 2021. Le encanta verme estallar. Se ha impuesto a otros 18 juegos patrios y competirá en un evento enmarcado en Gamescom. Pues por lo visto en Gamescom hacen, yo no lo sabía, hacen una especie de concurso y cada país pues presenta su juego y se llevan un premio el que queda primero. El año pasado ganó España. Con un juego que no me acuerdo. Melbits, creo que era. Melbits Pod. El año pasado ganó España con un juego llamado Melbits Pod. Vamos a verlo. Hostias. Uf, espero que esto no sea el no, esto es un canal de YouTube. Vale, vale. Uf, qué susto, digo. Trailer español. Melbit Pod. Red Souls Kappa, muchas gracias por el follow. Spot. ¡Qué emoción! ¿Cómo será mi próximo Melbit? ¡Es una monada! Me quiero arrancar los ojos y apuñalarme el escroto. Melbit Pod crea tu propia familia de Melbits. Cuídalos bien para hacerlos crecer y evolucionar. Para darles energía, juega con el Pod en el mundo real y usa las fuerzas de la naturaleza. Movimiento, luz y temperatura. Dale al coco y consíguelos todos. Hay cientos de Melbits por descubrir. ¡Mira este pequeño! ¡Mola muchísimo! Cuida de las mascotas más kawaiis y adorables con Melbit Pod. Vale, entiendo que es una cosa original y que, coño, o sea, aquí implica hacer una cosa física con una aplicación de móvil que esté interconectado, que tenga una serie de sensores y movidas. Entiendo que se puedan llevar un primer premio. Porque a lo mejor el resto presentaría un videojuego normal y corriente. No, yo también, yo de pequeño lo hubiese querido, seguro. A mí yo pequeño se lo ha vendido. A mí yo mayor le ha entrado ganas de pegarse un tiro en las pelotas. Pero a mí yo pequeño se lo ha vendido completamente. El ocultista han presentado para esta edición, que es este. ¿Vale? Para la Gamescom de este año van a presentar este juego representando a Españita de mi corazón. Aquí no hay... No se sale del juego. Aquí esto es lo que es. Hay un ciervo zorro. Música un poco floja, ¿no? (Risa)
Baires. Muchas gracias por esa suscripción maravillosa. Gracias por esos 3 mesazos. Bienvenido a la Liebre Verde Enfermita, que es un color que te acompaña, que es precioso. Me parece un juego muy convencional de aparentemente de misterio y terror. A lo mejor es un juego que podría jugar yo aquí, en Kagaso. Si tiene elementos de terror buenos, podría jugarlo en Kagaso. No sé cómo le irá a la Gamescom, pero espero que le vaya muy bien y que gane el primer premio. Y siempre Españita, siempre arriba, ¿no? Por favor, el Kalex, el capo, pero tú no. Además de ser genérico, Mac Genericsen. Estoy intentando hablar bien de un producto patrio. Respétenme. También se está ahora comentando un poco sobre la GPDXP, pero que es que también me da una pereza que te cagas comentar sobre esto. Porque ya está la Stream Deck y ya no queremos más consolas portátiles de Chichinabo. Se está hablando otra vez de la GPDXP, que ya se ha presentado. Se presentó hace 1 año, 2 años, yo no sé cuánto tiempo lleva ya. Pero no sé si es que se acerca el lanzamiento o algo y están saliendo noticias otra vez. 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, un MediaTek Helio G95, 7000 mAh. No sé. Yo es que paso de esta consola. Precio. Ya te vamos a ver un vídeo jugando al Pug antes de ver precio, ¿vale? Para que veáis cómo es la consola. Porque la cosa es que tiene los laterales que los puedes desacoplar, ¿vale? Se supone. Y por eso dicen, oh, competidora de Nintendo Switch. Yo creo que no compite ni con Nintendo Switch, ni con Stream Deck, ni con nada. Compite consigo misma y va a perder la competición. Uy. Uy. Juego de puta, me ha dicho. Juego de puta, tú. Es más chica. Entiendo que pesará menos. Esta compite con la olla. Hostia, la olla, ¿eh? Se les fue bastante la olla. Yo si no tiene drift no me la compro. Yo quiero las cosas sin condiciones. ¿Dónde está el botón para quitar? No existe, te jodes. No existe. Estás atrapada. Mira, ahí le quita la parte del... Le quita el lateral, le quita una porción útil, ¿eh? Y le conecta una porción completamente inútil e innecesaria con 4 botones que no sirve para absolutamente nada. Se da cuenta del error que ha cometido. Y entonces decide quitar esa porción completamente inútil y sustituirlo por... Que, por cierto, vaya si es incómodo a la hora de sacarlo. Y sustituirlo por una placa que tienes que pegarle palmetas fuerte para que entre. Eso se va a romper a las 3 veces que lo saque y lo vuelva a meter, ¿eh? Y ahora has conseguido que tu consola tenga la mitad de funcionalidad. No sé, tío, no sé. Yo esto es como jugar... Para esto juego con un móvil. O sea, para esto juego con un móvil. Si no, para eso me pillo un Stream Deck y ya está. Porque para jugar ahí con un procesador de móvil... Para eso juego con el móvil, tío. Fracasaste como rana triste y como rana gorda. Bueno, con esto hemos terminado las noticias. Ya, no, que cagazo. Todavía quedan Chiclín, todavía queda Retrasito, todavía queda What the Fuck. Y por último, ver los trailers de la semana. Que esto han terminado las noticias serias.
A ver, vamos con la sección de Chiquilín, para la cual necesito poner un sonido de caja registradora. Este es el que me gusta. Que, por cierto, me lo podría poner en el puto Stream Deck, el sonido de caja registradora, y así tengo que estar 7 horas cambiando de ventanas. Pero bueno, da igual, no pasa nada, no se enfaden. Muchas gracias, que va con verdura, por ese pedazo de suscripción. Muchas gracias, de verdad, por esos 2 mesazos de suscripción y ese pedazo de nivel 2. 894, gracias por el follow. Nuevo éxito indie. El RPG posapocalíptico de Strass supera gastos en solo 2 semanas. Sus creadores miran con optimismo al futuro tras el buen sabor de boca dejado entre los jugadores de PC. Y se lo merecen. Cada céntimo se lo merecen. Me ha alegrado mucho esta noticia, la verdad. No os voy a engañar. Puta madre de descolocándose todo. Chivalry 2 supera el 1 millón de unidades vendidas. ¿Qué te parece? ¡Achiclingling! Esta no la esperabais. Biomutant triunfa con más de 1 millón de juegos vendidos. Cubrió todos sus costes en solo 1 semana. El Action RPG del mundo abierto de Experiment 101 debutó en mayo tras múltiples retrasos. Esta no la esperabais, ¿eh? Achikling. Para nada tuvo que ver la campaña de marketing brutal de todo el mundo hablando pestes del juego. Para nada tuvo que ver. Ace Combat 7 supera los 3 millones de juegos vendidos y lo celebra con nuevos DLC gratuitos. Bandai Namco regalará canciones clásicas y skins inspiradas en las fuerzas de autodefensa de Japón. ¡Me da igual! ¡Solo me importa el dinero! Achikling. Pedro Pascal cobrará 6 millones de dólares por ser Joel en la serie de The Last of Us en HBO. $6 millones por un trabajo, qué maravilla. Hellblade Senua's Sacrifice alcanza los 6,3 millones de jugadores. O sea que 6,3 millones de juegos vendidos como mínimo. Igual no, ¿eh? Igual puede ser que el hermano juegue a la partida con el mismo juego que su otro hermano. Pero me da igual porque estas son noticias que hago yo. Y hago la noticia como me sale de los cojones. Valheim supera los 8 millones de juegos vendidos en 5 meses. Los vikingos siguen imparables. No van a hacer un juego tan exitoso en su puta vida. Yo, si fuese ellos, me retiraba directamente, porque han tenido toda la suerte del mundo. No porque el juego esté mal, sino porque es que han tenido se han dado muchas casualidades en el desarrollo y en el estreno de ese juego. Aún siendo un juego que merece tener muchas visitas, o sea, muchas ventas, pero es complicado, ¿eh?, que vuelvan a conseguir algo así. Control ha registrado más de 10 millones de jugadores, así que, según mi cálculo, más de 10 millones de visitas. ¡Ay, de visita! ¿Por qué digo visita? ¡De ventas, coño! Me cago en mi puta cabeza. Teeny Build, el publisher de Teeny Build, ha adquirido a la desarrolladora de Raumen por 10,2 millones. ¡Hasta Krunga! Roblox duplica sus ingresos trimestrales hasta los 454 millones de dólares, explotando a jóvenes desarrolladores, pero registra pérdidas. Duplica ingresos, registra pérdidas. Pobrecito. Así clean. Bueno, esta directamente no quiere salir. Nvidia anuncia ingresos récord de 6.510 millones de dólares.
más del 68% respecto al segundo trimestre de 2020. Y en plena pandemia. Que se supone que no están vendiendo tarjetas, ¿sabes? ¡Achiclin, cryptocurrency! La cryptocurrency. Norton compra Avast por más de 8.000 millones de dólares para crear un nuevo gigante de la ciberseguridad. Para crear un monopolio de la ciberseguridad. Y meternos virus para luego arreglarlos. ¡Achiclin, guirilin! Y controlarnos a todos también. Vale, ya hemos terminado la sección de Achiclin. Y ahora vamos a la sección de retrasito. A ver. Sucubus, el spin-off de Agony, se retrasa al 5 de octubre y muestra nuevo tráiler. Retras... ¿Qué haces, payaso de mierda? Retrasito. Ahí. Eso sí. Life is Strange True Colors retrasa su lanzamiento de Nintendo Switch, pero llegará en 2021. Retrasito. Life is Strange. Life is Strange Remastered Collection cambia su fecha de lanzamiento y no llegará a tiempo este año. Retrasito. La aventura narrativa Goodbye Volcano High tendrá que esperar. El juego se retrasa a 2022. Retrasito. Si tenéis ganas de Path of Exile 2, ya podéis tener paciencia. Apuntan a un lanzamiento cercano a 2024. Retrasito. Lone Echo 2, de los creadores de The Order 1886, retrasa su fecha de lanzamiento a indeterminado. Retrasito peligroso. Wild, ¿os acordáis de Wild? El ambicioso exclusivo de PS4 diseñado por Michael Ancel podría haber sido cancelado. Estos son rumores, pero es que 7 años después de su anuncio surgen rumores ya de que se puede haber cancelado. Puedo confirmar que el juego está completamente abandonado, según Jeff Grubb, colaborador de Venture Beat. Retrasito mortal. Ese retrasito no, de ese retrasito no se sale ya, ¿eh? Ese ya es retrasito mortal. Muchas gracias, PIRL95, por ese pedazo de follow. En fin. Fatality retrasito. Sí, el Lone Echo es de VR, sí. Vamos con la sección de What the Fuck. Corean DR83, gracias por el follow. Una jugadora novicia, un glitch y una puerta cerrada ponen patas arriba a los speedrunners de Metal Gear Solid. Una chavala que está jugando al Metal Gear y se llama Boba ha descubierto un glitch que permite ahorrarse 3 minutos. Todos los frikis dejándose las pestañas por descubrir los glitches, partiéndose los cuernos, y llega Boba y descubre un pedazo de glitch que le corta 3 minutos la run. Y aquí sale el vídeo de mi querida Boba. Se llama así, no la llamo yo Boba. ¿Cuándo descubre eso? Que de Boba no tiene nada, ¿eh? Leloc, muchas gracias por ese follow. Let me in. Oh, I don't even remember my shit. What? Help me? Help. Básicamente, help? A través de esa puerta. Hello? Se mete en esta zona ya. Are you fucking with me right now? Are you ¿Eh? 866 suscriptores tiene, ¿eh? Así que la odio.
Hassan Carapán de Abandoned dice: ¿pero cómo podéis decir que somos unos farsantes? El creador de Abandoned y jefe del estudio de Blue Box, Hassan Carapán, se ha hecho eco de los comentarios de los jugadores que opinan de que su proyecto realmente no existe. En fin, cállate la boca, anda. No, de verdad. Es que es para llorar. Cerca de una década después, los empleados de 38 Studios, que ha hecho juegos como Kingdoms of Amalur, que lo conoceréis, por fin reciben sus cheques. El estudio, por lo visto, se declaró en bancarrota y tan solo ha hecho falta 10 años después esperar para poder recibir el pago que le correspondía. Y además a gente que ya no vive en esas casas y por lo visto se han perdido esos cheques porque ya no viven allí o lo que sea. Con lo cual, fatal. La empresa Nerf, la de las pistolitas, presenta un nuevo shooter futurista. Yo lo voy a poner aquí. Para que lo gocéis. I've always dreamed of this day. Evidentemente disparas con pistolas de Nerf. Show me what you've got. It's time we get to know each other. Yo lo veo más Overwatch que Fortnite, pero bueno. So you do pose a challenge after all. Nerf Legends. En fin. ¿Qué será lo siguiente, no? La Liga Francesa celebra la llegada de Messi con un homenaje inspirado en Super Mario. Porque llamarlo enano era demasiado descarado. Así que, ¿por qué no preparamos un vídeo donde continuamente sea un enano, pero sin que nadie se lo diga? Y habrán cobrado, por hacer esto. Habrán cobrado. Carvanius a traición. Cali Fatal, Cali Pelón. Wesker, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 31 mesazos tremendos que te como la cara. Muchas gracias. No, a traición no. Lo he hecho ahora porque después, por la noche, voy a intentar hacer cagazo. A ver si me despierto. Quinter, muchas gracias por el follow. Junobi también, gracias por ese follow. Pero espérate, que el fútbol puede ir más allá, ¿eh? No penséis que se queda con lo de Messi. El fútbol puede ir mucho más allá. El Betis parodia la saga de GTA con maestría en el vídeo para presentar a su último fichaje. Nada tiene que ver con que todos los futbolistas, y bueno, todos los futbolistas no, todos los managers de los futbolistas y todas las agencias que representan a los futbolistas quieran que se metan en Twitch, que se metan con la gente de los nuevos medios de comunicación y demás. Nada tiene que ver, ¿eh? Pero es que lo del Betis, uf, yo lo voy a poner. Si yo lo he visto, vosotros también. Espérate. Grand Transfer Announcement. Real Betis. Oh boy, here we go again.
quedas y lo ves, Kai, seguro. Te quedas y lo ves. Hey man, you had a deal with my stuff. Easy bro, it's here. There you go. What? Jeez. Jeez. Me flipa el filtro que tienen de polarizado, ¿sabes? Que como nuestro concepto de videojuego es esto. Es que se vea con menos colores, ¿sabes? Sup, man? You got it? Yeah, bro. Always ready. It's come out real nice. No, no, no es suficiente. Queda bromas y queda más. Always looking out for you. Check this out. Y ahí se presenta el jugador. Bueno, pues nada, ya lo habéis visto. Espero que os haya gustado. No sé quién es. No pone ni el nombre de la persona que es. Bas Deity, muchas gracias por el follow. Infinite Fox, gracias por el follow también. Bueno, esto no lo voy a poner. Salió unas declaraciones de Mark Cerny que dijo que... bueno, sí, lo voy a poner, qué coño. Total. Que Mark Cerny dijo hace... En 2014 que... Que en 2014 iban a desaparecer los juegos de un solo jugador. Qué crack. Doba, gracias por el follow. Retrasito. Otra movida que no sé si os habéis enterado es que Elon Musk ya ha presentado el primer Tesla Bot. Bueno, no ha presentado porque no está todavía fabricado, pero ya ha presentado su nueva andadura. Alfonso QC, gracias por ese follow. Que son los Tesla Bots, ¿vale? Para realizar tareas que no sean peligrosas, repetitivas o aburridas, según sus palabras. Y ha estado pues eso, presentando, diciendo que ya se ven la posibilidad de poder empezar a fabricar bots que sean humanoides, que se puedan beneficiar de todos los adelantos que se van haciendo con los coches de Tesla, con la inteligencia artificial que desarrollan, y que puedan moverse pues como nosotros. ¿Te van a quitar el trabajo? Sí. ¿Disponen de senos o de carvas permanentes todos esos robots? Yo espero que sí, sinceramente. Yo estoy esperando a tener una pareja robot. Sinceramente, de verdad. Yo espero tener una pareja robot. Hombre, robotora. Robotora a ser posible. Si la tecnología lo permite. La presentación
de algo tan importante y de un avance tan grande a nivel tecnológico podría haberse hecho de muchas formas. Pero ellos decidieron hacerlo así. Un besito. Dices tú, bueno, vale, venga, estoy viendo un prototipo. Hasta aquí todo bien. Claro, ahí dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando estás terminando de hacerte la pregunta, sucede lo siguiente. Unlike Jojo, obviously that was not real. Vale, sí, no era real, gracias. En fin, esto se tiene que. Estas cosas hay que presentarlas pensando en que después, dentro de 50 años, te van a ver el vídeo, ¿sabes? Y hombre, no sé. Igual. Igual no es la mejor forma de pasar a la historia, ¿no? Nova, muchas gracias por el follow. Noticia triste para mucha gente. No para mí. OnlyFans prohibirá todo el contenido pornográfico a partir de octubre. El servicio anuncia, tras semanas de rumores, que quiere ser una plataforma ajena a la pornografía más explícita de cara a conseguir anunciantes. OnlyFans busca obtener una viabilidad a largo plazo. Tra la 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 la, tra la 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 la, la. Adiós. Adiós, amigo. Adiós, amigos. El puto Mas se está convirtiendo en un villano cualquiera de James Bond. Falcus, gracias por el follow. No sé en qué se va a convertir, pero desde luego, si quitan la pornografía y quitan el contenido explícito, se va a ir el 90% de los usuarios, y no, por no decir el 100%. Y va a haber mucha gente que se va a quedar con unos ingresos mucho más reducidos, no solamente por no poder ingresar por OnlyFans, sino porque al no poder ofrecer contenido por OnlyFans, las otras plataformas donde hacen contenido como reclamo para su OnlyFans también van a perder. Así que bueno, una pena, una tragedia. Mira cómo lloro. Mua, 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 mua. Vale, esas serían todas las noticias what the fuck. Hay una, un poco triste, pero curiosa. Y es que por lo visto, Val Kilmer, que esto yo no lo sabía, el actor de los 90, Val Kilmer, por lo visto perdió la voz por culpa de un cáncer de garganta. Y ha estado trabajando con una empresa de inteligencia artificial para recuperar su voz a través de la tecnología. Y han grabado una muestra. O sea, mira, dice, le ofrece aplicar software basado en inteligencia artificial para reconstruir su voz original. Creo que es en plan que él mismo puede utilizarlo.
Porque ahora mismo hay gente, o sea, ahora mismo la voz tiene, ha recuperado la voz, pero mucha gente le cuesta trabajo entenderle porque no puede hablar bien y tal. Y han puesto una muestra de cómo sonaría. Bueno, cómo suena su voz. Y está bastante bien hecho, la verdad, está bastante bien logrado. No se nota nada robótico, nada raro. We all have the capacity to be creative. Esta es su voz. We're all driven to share our deepest dreams and ideas with the world. When we think of the most talented creative people, they speak to us in a unique way. Oye, puta madre. A phrase we often hear is having a creative voice. But I was struck by throat cancer. After getting treated, my voice as I knew it was taken away from me. Eso para un actor. People around me struggle to understand me when I'm terrible, talking. Pero para un actor. But despite all that, I still feel I'm the exact same person. Still the same creative soul. The soul that dreams ideas and stories constantly. But now I can express myself again. I can bring these dreams to you. Sí. And show you this part of myself once more. A part that was never truly gone. Just hiding away. Y esto es el producto que han sacado, ¿no? Con la empresa. Para reconstrucción de voz. Para casos como el suyo y para otras aplicaciones también que se les pueda dar. Pero sí, sí, de lo que dice Metal Cachorren, los tonos, según el sentido de la frase y según la... Según el estado de la persona, pues también se adaptan. Y si estás gritando, suena gritando. Si estás llorando, suena llorando. Si estás triste, suena triste. O sea, todo está perfectamente reproducido para que suene como una voz humana. Así que, a ver qué sale de esto. A ver si verdaderamente, joder, es que para eso está la tecnología, principalmente, ¿sabes? Para darnos medios... De poder un poco romper las limitaciones que tenemos como personas, y sea por un accidente o sea simplemente porque las personas tenemos limitaciones de base. Con el tiempo dejarán sin trabajo a los es que eso es como todo. O sea, yo creo que lo importante no es que dejen de sin trabajo a... Como lo del Tesla Bot este, ¿no? Lo importante no es que se queden sin trabajo las personas que hacen esos trabajos. Lo importante es que haya una transición justa para cuando se haga el cambio, que las personas que desempeñan unas funciones puedan reubicarse dentro del mundo laboral de otra forma o encararlo de otra manera, de una forma justa, sin perder. Porque es simplemente lo que afectan es a la transición. O sea, la gente que se encuentra en la transición. Ni a los que estaban antes, ni a los que estarán después. Porque los que estarán después no van a prepararse para esos trabajos. Los que están después de ya implementarse la tecnología, lo que seguramente serán gente que se especialice para trabajos relacionados con otra cosa o con esa tecnología. ¿Sabes? O sea, yo no creo que se pierda como tal el trabajo, sino que se va adaptando a otras necesidades. Se van especializando. Programadores siempre van a faltar. Y cuanta más tecnología, más programadores van a faltar. Con lo cual, a lo mejor, una persona que nace después de que se implementen los bots, pues no va a preocuparse por buscar trabajo haciendo un trabajo repetitivo o mecánico, sino que se va a preocupar por aprender a lo mejor programación y acaba trabajando desarrollando software para los bots, o vete tú a saber, ¿sabes? El problema es que los nuevos trabajos no requerirán el mismo número de trabajadores. Bueno, a ver, en principio yo creo que tendríamos que ver cómo evoluciona para saber si realmente va a requerir más o menos. Porque
todo el abanico de posibilidades que se abre con los nuevos trabajos y con la tecnología, a lo mejor, o sea, tú fíjate lo que sea, la cantidad de trabajos que se ha abierto con la computación, por ejemplo. O sea, desde que se empezó a trabajar en la computación a día de hoy, la cantidad de trabajos, de miles y miles y miles de especializaciones y de trabajos posibles que se han abierto respecto a lo que había antes. Y que repercute no solamente en la computación, sino en electrónica y en las consecuencias de esa computación también. Como pasa con Amazon, con los almacenes, con tal, con no sé cuánto. O sea, hay un montonazo de trabajos que se han abierto gracias a eso. Yo no sé si el día de mañana, porque ahora mismo no nos planteamos muchas cosas, pero toda la inteligencia artificial, todas las cosas que impliquen eso van a requerir muchísimos trabajos. Salir fuera de donde estamos, de este planeta y tal, eso va a requerir muchísimos trabajos también. Yo qué sé, es que no... O sea, ahora mismo pensamos con lo que hay, con lo que vemos, pero yo creo que de cara a un futuro pueden abrirse un montón de posibilidades de trabajo. Que a los que le jodes, a los que están en el momento de transición, en el momento de cambio, porque esos sí pierden su puesto de trabajo por lo que lo sustituye. Eso sí. Pero como la revolución industrial también quitó muchos puestos de trabajo. En la transición de la revolución industrial posiblemente sí, pero después se han generado montones de puestos de trabajo a raíz de eso también. O sea, es que... Y también no sabemos cómo construiremos las sociedades en un futuro. O sea, que ahora mismo las construimos con el sistema que conocemos y con la moneda que conocemos. Pero que a lo mejor en el futuro... realmente la gente no tiene que trabajar tanto o tantas horas como ahora, ¿sabes? Que esto a lo mejor no sé, o vivimos mucho más tiempo y empezamos a trabajar mucho más tarde, es que no se sabe. Han conseguido que hagan parkour. No se pueden poner enlaces, el lechón, tienes que pasárselo a un moderador para que lo vea. Divivo, gracias por el follow. Pues si cada vez hay más, yo qué sé. ¿Vosotros creéis que vivimos peor que hace 500 años? ¿Creéis que vivimos peor en general? Yo creo que hace 500 años muchos de nosotros estaríamos comiéndonos las ratas, ¿eh? Tirados en un charco de meado en una calle putrefacta. Sin ser dramático. Vivimos mejor y peor. Con mi edad mi padre ya tenía... Sí, pero eso es... No, hace 500 años tu padre no vivía. Estoy hablando de un tiempo razonablemente largo para que se vea la diferencia. Respecto a nuestros padres, vale, sí, a ver, las cosas fluctúan. Van para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, pero la línea general parece que es ascendente. Yo evidentemente vivo peor que mis padres, evidentemente. Evidentemente, vivo peor que mis padres. Mis padres con mi edad tenían una casa de puta madre y tenían los dos trabajos. Y tenían sus niños y tenían un montón de cosas que yo no puedo ni siquiera imaginarme, evidentemente. Pero eso no quiere decir que la línea general no vaya ascendiendo. Los neandertales no tenían que hacer la declaración de la renta, jaque mate.
Tú tendrás eso y más, pero un poco más tarde. Hombre, a ver. Eso depende de vosotros. Que yo tenga mi casa con piscina. Eso es así. Que yo pueda hacer un hot tub en mi piscina, en mi casa. Eso depende de vosotros, no de mí. A ver, vamos a ver trailers. Ya hemos terminado la sección esa. Vamos a ver unos cuantos trailers de cosas que he visto durante estos días que me han llamado la atención, que me han molado. Y empezamos por Exekiller. In a world where there are no rules, the only law that matters is a loaded gun. Go ahead, make my day. My job is not about taking somebody's life. It's about taking their souls. Money for blood. That's peculiar profession. Sometimes I kill for money. Sometimes I kill for justice. Your next target, Johnny the Wireman, wanted alive, banged up. Last seen somewhere in Jacobstown area. Downing is a hell of a business. Who are you? I am Exekiller. I want to make you an offer, which I'm sure you won't refuse. Hay cosas que están bien, cosas que me parecen un poquillo regular, pero en general me llama la atención seguirlo. Voy a presentar una cosita aquí que alguno dirá, what the fuck. Lineaje. W. Un nuevo juego de Lineaje. Que entiendo que estará enfocado, supongo, para móvil, ¿no? Ah, no, no, perdón, perdón. PS5, Switch, PC, iOS y Android. Va a salir también en consolas y en PC. Nuevo juego de Lineage. No Lineage. Lineage. Peggy 12. Sheltered 2. Tengo ganas de probarlo. Thank you.
Sí, sí, tío. De septiembre. Así que ahí lo tenéis. Gracias, Smart Tamer Wiz 125. Gracias por sus follows. Otro jueguito que me ha llamado la atención. The Loot se llama. The Looter, perdón. Bastante guapo. Victoria Sou, gracias por ese follow. Flynn, Son of Crimson. También ha sacado su release date ya. Se ve muy bonito este juego. Este juego, ¿eh? Está muy muy cuidado las animaciones y el pixel. También se ha presentado el remaster de Quake, que lo habréis visto ya por algún lado, que no sé yo, el mismo Quake que le han cambiado cuatro cosas. Earthquake. Que yo he visto versiones con RTX y se veían mejor que esto, ¿eh? Incluso. Bueno, incluso, se veían mejor. Poner la de RT, que a ver si estoy yo loco o... Quake 2 RTX Remaster. Quake 2. Pablo.
sé a qué coño viene presentar lo otro cuando, cuando tienen esta posibilidad, ¿no? Vale, ha salido también uno que es rollo comandos, pero comandos, o sea, no como el Shadow Tactics, no, no. Comandos. Why did you call your group mongrels? Sí, pero el 2 y el 1 se ven como una puta castaña, lo que importa es la iluminación ahí. Mean. All of us were like from a different story. And each of us had no homeland at that point. Me, as you know, I deserted the Wehrmacht in 44. But I've told you enough about me already. I don't really know if I would have made it if it wasn't for Eivor, my friend from the army. That guy was a real deal. Huge, strong Silesian miner who was drafted into the Wehrmacht. He was a pain for any superior. More uncontrollable and rebellious than you can even imagine. But after we deserted, I believe he started to discover sense, meaning, and form. Especially after we met Lucas. He was actually the first person who gave us some sort of direction. Lithuanian, sort of small-framed smuggler type with a huge heart. He was the one who dragged us into guerrilla combat against our previous superiors. How did that happen? We were on the run, without any destination. Then we had to stop in Tanari where we met Lucas. Wait, have you heard about the massacre in Panari? No. You should read about that and what was happening in the east. Lo que no veo son los rangos de visión, los conos de visión de los enemigos. No sé si porque no han querido meterlo en la de esta o porque no los tiene. Si no los tiene, me cago en su puta madre. Perdón, lo siento. Warmonger. Este tiene que gustar panetillo. Se llama Warmonger. Es que hasta la ambientación de la época y todo es que es el comando, ¿no? Bueno, lo que comentamos de el lanzamiento para mí más importante que ha hecho Nintendo es la fecha de... Aunque no sea ni de Nintendo ni sea exclusivo para ellos, pero la fecha del lanzamiento de Eastward, que es el juego que tengo ganas hasta morir. Me pongo una segunda carva, te lo juro, con este juego. Qué ganas. No, una mierda, ¿cómo va a ser? De septiembre. No puede salir mal. No puede salir mal este juego. Nova Grisu, muchas gracias por esa suscripción. Gracias por esos 26 mesazos tremendos. A ver. No he dado noticia porque esta noche hay cagazo. Entonces, por eso no he dado la noticia.
Y ya para terminar, porque tengo varios, pero creo que esto no lo voy a presentar. Estos no son tampoco tan interesantes. Forgive mi padre, ¿este cuál era? Ve. Voy a poner este. Este sí. Si lo hacen bien y lo hacen rollo... Hombre, no puede ser como el Antitel Gus, pero si lo hacen cachondo, igual lo juego. Y hago un poquito de roleo con el cocodrilo este. A ver, voy a poner lo que me ha pasado del vídeo este de... haciendo parkour. Para verlo. De lo de Boston Dynamics. ¿Qué dices, tío? Da mal rollo, ¿eh? Hijos de puta, tío. Da mal rollo, ¿eh? Qué cabrones. Bueno, no, ¿qué coño va a ser CGI? Hay cosas que ya las hacían. Gracias por el follow, Rayoba. Y esto ya para terminar. Por si queréis ver un poco de Super Nintendo, o sea, de Nintendo World, los parques de atracciones de Nintendo. La piste, niño. La cosa es que no veo niños, ¿eh? Curioso. Ahí se ve una mocosa. Hombre, eso está guay. El fondo este así con los... con los objetos móviles y tal, está chulo. Los juegos estilo Souls me gustan, sí. No me los puedo pasar porque son muy difíciles, pero me gustan. Quiero casarme
con una empleada del parque de Nintendo World. Ese es mi objetivo en la vida. Las empleadas de ese parque tienen 12 años. ¡No! No es legal. Ni siquiera es legal. Discúlpenme, perdón, lo siento, discúlpenme por tener preferencias, lo siento, Siento elegir con quién quiero pasar el resto de mi vida, lo siento, Mr. Invisible, gracias por el follow. Mira, Ronaldo. ¿Qué van a decir? ¿Que soy carbo? ¿No me van a querer por ser calvo? Pues a lo mejor es porque no merecen tenerme. Un poquito para adelante, ¿no? Que esto ya me está rayando. Un poco basura también, te digo, ¿eh? No seas ansioso, coño, que ya se ha encendido. Ahí está. Qué feliz. Me cae bien. Un holograma, ¿eh? ¿Qué haces, loco, que no te ve? Mira, aquí se va a montar una atracción. Está bonito. Un poco agobiante, ¿no? Quizás. El tema de que se vea todo tan cerca y tan... No sé. Lo hubiese puesto como a lo mejor separado por zonas. Es muy pequeño, sí. ¿Gilipollas? ¿Eh?
Esto es lo que está de puta madre, es para haberse comido 25 bolas de esas de pulpo frito. ¿Eh? Y 30 kilos de sushi. Y hacer la digestión ahí tranquilamente dando vueltas. Porque esto es súper, súper tranquilo. ¿Eres tonto? Te lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Está orgulloso de haber descubierto que el huevo rojo es el huevo rojo? En fin. Mira, así, así. Así, así estaría yo sentado, como el azul. Así estaría yo sentado en el trenecito. Todo reventado, todo borracho de comer como un gordo. Y que me pasen cosas agradables todo el rato por al lado. Y yo, ah, ah. Ahora no, porque no he comido. En la cabeza, que se suelte y te caiga en la cabeza. Cookie curinini, curinini, cucurini. Bueno, pues ya está, ya con esto se acabarían las noticias de la semana. Pues muy bien castado. Acabo de entrar para escucharte decir lo de estaría bien para comer 50 bolas de pulpo y pensé que quería decir otra cosa. Ha llegado un poco tarde. ¿Puedes repetir los primeros temas? Por supuesto que no. Yo me voy a ir a comer para poder descansar a una hora lógica y razonable y poder despertarme también a una hora razonable y poder hacer cagazo esta noche. Y duerme tus 9 horas de siesta. Hombre, no, espérate. Vale, Ron. Después aviso por Twitter cuando empiece el cagazo. No sé a quién dejar. Creo que no voy a dejar Ray, porque no sé. Ahora mismo. ¿Hager está en directo? O a Hager lo dejo. Pues nada, gente, muchas gracias a todos por pasaros por el directito. Espero que lo hayáis pasado bien y os hayáis informado a partes iguales. Y nos vemos dentro de unas horas con la noche del cagazo. Así que reservadme la noche. Ok.
que seguro, seguro que esta noche lo hacemos ya. Seguro. Si no me quedo dormido, seguro que lo hacemos. Que tengáis buen fin de semana. Si no nos vemos, un besito y argolinos para todos. ¡Estupendo! Muy bien esa compra de Humble Bundle. Purchase made for 49 euros y 49 céntimos. Bien, muy bien esa compra de Humble Bundle. Muchas gracias por el follow.